En las acciones preventivas y de contención de tipo ecológico-sanitario por el COVID-19, los hospitales del IMSS General y los nosocomios privados están en coordinación en caso de presentarse algún paciente, comentó el doctor Bruno Espadas, subdirector de Salud Municipal. En este caso, si es derechohabiente al IMSS, le correspondería atenderlo en el IMSS, y si no fuera, comúnmente es hospital general o en un medio privado, que comúnmente va a derivar a departamento de epidemiología de algún hospital. En entrevista, el médico destacó la importancia de las acciones en materia de prevención debido a que la gravedad del COVID-19 no se compara con el número de decesos por otros males, y en donde puntualizó la importancia de llevar a cabo acciones preventivas. Para prevención de coronavirus y sobre todo hacer énfasis en no ocasionar pánico y no difundir información que tiende a ser falsa, ¿no? Comúnmente en nuestros días se tiende mucho a viralizar información que es falsa. Las medidas de prevención son las mismas o muy enfocadas a las que se hicieron hace 10, 11 años con la influenza. Lavado de manos, de manera cortés de saludar o estornudar, evitar contacto con gente obviamente que tenga alguna infección respiratoria, ¿sí? Utilizar alcohol gel. Sí, el cubreboca pudiera ser, digamos, también considerado, aunque sabemos que está un poco en desabasto en la zona y en varias zonas del país, pero bueno, son medidas básicas de prevención, de higiene, para evitar esta y más enfermedades. Finalmente, confirmó lo dicho en la conferencia del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, respecto a que existen otras enfermedades más graves que el COVID-19 y que en la Riviera Maya están relacionadas con la temperatura, como las enfermedades de las vías respiratorias y por males gastrointestinales en época de calor, y que sin embargo no significa bajar la guardia ante el coronavirus. Con imágenes de Joel Saab, desde Playa del Carmen para Notivisión, Óscar Fernández.